Para este video, yo sé que me ha atrasado muchísimo, sé que Chito ya peleó hace tiempo y todo lo demás, pero de todos modos no quería dejar de hacerle este video a Chito Vera, porque hay algo que ojalá Chito Vera pueda ver este video, hay algo que quiero recalcar con respecto a Chito Vera. Chito es un tipo que me encanta, o sea, ahora mismo creo que está top 13 en el ranking, creo que ya está ahí. Y necesita una pelea, otra pelea como la de José Aldo. Necesita otra pelea. La de José Aldo fue una lástima, de verdad, que él no pudiera cerrar bien esa pelea. Que él no pudiera ganar esa pelea. Fue una pelea cerrada, fue una pelea dura. José Aldo es un histórico. Una pena que Chito no pudiera hacer una mejor pelea ese día. No pudiera haber hecho un desempeño como el de hoy. Claro que el rival también es diferente. Más allá de eso, Chito utilizó los codos bestiales. Creo que ahora mismo Chito está en un lugar, en una posición que está utilizando el Muay Thai de una manera descomunal. Los codos eran navajas, los codos fueron cuchillas en esa pelea. Los utilizó de una manera bestial, brutal. Me encantó, vamos a decirlo así, a mí me encantó Chito Vera. Sobre todo, la actitud de Chito es la actitud, yo creo que de la mayoría de los latinos, que es salir a matar, salir a dejárselo todo, salir a ganar la pelea, salir a dar todo el espectáculo posible. Eso es lo que siempre hace Chito, eso siempre, siempre, siempre se agradece. A veces siento que recibe un poco de más, pero esto es normal en el Muay Thai. Los peleadores que son más dados a este tipo de combate, pues reciben bastante, y a mí me gusta mucho que se está quedando mucho de los golpes, se están quedando en la guardia. Chito está teniendo una guardia muy cerrada, parecida a la de Pierre Yang, que a pesar de ser boxeador, Pierre se cierra en esa guardia de Muay Thai, y a pesar de que le tiran golpes y eso, casi todo se queda en la guardia. Y creo que Chito en ese sentido está mejorando muchísimo. Me encanta, a mí me encantó esta pelea que hizo Chito Vera. Okay. Pero más allá de eso, lo que quiero señalar, aparte de los codos, que metió unos codos espectaculares, o sea, fueron brutales. Fue brutal el desempeño de Chito con los codos. Creo que esto lo va a hacer incrementar un poco de nivel. Yo no sé si ustedes se fijaron, un codo que dio, que estaban de pie. Estaban de pie y metió ese codo de pie. Para mí fue brutal. O sea, la pelea de pie, dar un codazo con el nivel que tienen ya las MMA, con el nivel de peleadores con los que él se está enfrentando, es complicado porque el alcance evidentemente con el codo es muy diferente. No estás en un clinch, no estás en el piso, no estás en... No. Está a un nivel muy bueno Chito. De hecho, después voy a estar hablando de las peleas que me gustaría ver con Chito Vera. Pero más allá de eso, hablando de eso, yo creo que Chito Vera lo que le faltó en esta pelea, y yo creo que puede convertirse en un problema grande, es no finalizar la pelea cuando la tienes. Yo creo que eso puede ser un problema muy, muy grande. Esto es algo en lo que Charles Oliveira, por ejemplo, no ha fallado más. Charles Oliveira finaliza las peleas. Ha aprendido a finalizar las peleas. Esto es algo que Jorge Masvidal en su momento también ha dicho y ha tenido que aprender, que es finalizar las peleas. Si la tengo, tengo que aprovecharla. Y hubo varios momentos en los que Chito pudo someter y no sometió. Ojo, que yo sé que la mayoría de los que están aquí me van a decir, claro, porque tú no eres el que estás ahí. Tú no eres el que estás ahí. Independientemente de eso, Chito Vera obviamente está a un nivel descomunal. Top 13 dentro de la UFC es brutal. Me quito el sombrero con él y todo este tipo de cosas. Yo simplemente estoy haciendo una observación. En este tipo de niveles, cuando tú te estás enfrentando a esta gente que tienen un nivel técnico tan alto, no puedes perdonar. No puedes perdonar una sumisión. No puedes perdonar nada. No se puede perdonar. Y Chito Vera tuvo la finalización en esta pelea varias veces. ¿Y qué pasa? Que yo creo que él estaba confiado también en que como quiera que sea, yo estoy dominando la pelea en todas partes. O sea, yo estoy siendo mejor en todos lados. Y a veces ese tipo de confianza, los killers no se permiten eso. Estoy hablando de los campeones. No se permiten eso. No se lo permiten. El campeón, cuando tiene la oportunidad de finalizar, así sea su amigo, así sea quien sea, finaliza. Miren Kamaru Usman, por ejemplo, lo que hizo con Gilbert Burns, a pesar de que eran muy buenos amigos. El campeón finaliza.
El campeón no lo deja sobrevivir. Gilbert se lo pensó dos veces. Cuando Gilbert le da el golpe, por ejemplo, se lo piensa dos veces. A Nate Diaz, el otro día contra Leon Edwards, les pasa lo mismo. Es como que cortan, pero no tienen esa mentalidad de tiburón de ir a terminar, a finalizar. De terminar ya el trabajo. Y eso no le pasa a los campeones. A Kamaru Usman no le pasa eso. Yo recuerdo contra Colby Covington, cuando huelen sangre, van a matar. O sea, huelen sangre y van a matar. No se quedan como Nate Diaz señalando, mira, no sé qué. No. Cuando huelen sangre, van a matar. Y yo entiendo que se te puede escapar el peleador de la sumisión. Pero no se te puede escapar varias veces. No te puede pasar varias veces. No a estos niveles. O sea, imaginen que esto le pase con José Aldo. Imaginen. ¿Ustedes recuerdan esa pelea que tuvo Anderson Silva, por ejemplo, con Chael Sonnen? Que Chael Sonnen le estaba ganando toda la pelea. Y Anderson Silva solo tuvo la oportunidad de triángulo, pero no la desaprovechó. Los killers no fallan. Y fue en el final de la pelea, cuando había sangre de por medio, cuando había mucho sudor de por medio, cuando todo. No falló el triángulo. Los killers no fallan estas cosas. A record setting. Triangle. It's a trouble. Anderson's in big trouble. He's got his legs across. No la fallan, se concentran en ese momento y se lo dejan todo. En ese instante, en ese minuto, en esos 30 segundos, en ese tiempito, se lo dejan todo. Aprietan lo más duro que pueden. No dejan algo para después. Y yo entiendo que en esta pelea Chito puede haber dicho, se me escapó, pero tampoco es tanto problema. No es tanto lío, no es tanta cosa. ¿Ustedes quieren ver otro que se le escapó hace muy poquito? Hace muy poquito a Marvin Vettori y se le escapó Israel Adesanya. Hace nada, se le escapó. Y fue un momento en el que yo me puse nervioso y dije, uff, perdió Israel Adesanya. Pero fueron segundos nada más. Israel agarra, se vira ahí rápido, pum, pum, pam, 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 y ya. Tú no puedes dejar que eso te pase, mano. No puedes dejar que eso te pase. Eso fue lo que no dejó que le pasara, por ejemplo, Jan Blachowicz. Te llevo al piso y del piso no sales, cabrón. Del piso no sales. Khabib, por ejemplo, tiene la estrategia de amarrar las piernas. Del piso no sale. Es así. Y si te meto y si te tengo montada ya, bien, bien, el choke, de ahí usted no sale. El choke, la guillotina, el triángulo, lo que sea, usted de ahí no sale. Y eso es lo que quiero señalar con respecto a Chito, que sí lo vi muy bien en esta pelea. Lo vi técnicamente extremadamente bien. Pero creo que el tema de no finalizar, bro, yo creo que eso lo tiene que mejorar. Creo que tiene la capacidad de empezar a pelear ya con top 10, de que lo metan con top 7, con top 5, porque ya lo hizo de hecho con José Aldo, que es un tipo muy difícil, y se vio que estaban parejos. Fue una pelea extremadamente pareja. Yo creo que él está a ese nivel, pero a veces con esos tipos de más nivel solamente vas a tener una sola oportunidad. Y si tienes una sola bala y la malgastas, bro, estás en el horno. ¿Qué me gustaría a mí ver para Chito Vera? Yo creo que una pelea con Sean O'Malley, que dentro de poco va a estar peleando, no le vendría mal. Una victoria sobre Sean O'Malley, creo que ya el nombre se lo elevaría muchísimo. Ya con la victoria que obtuvo, pero fue una victoria con dudas. Ese es el problema, que fue una victoria con dudas. Yo creo que Chito, vamos a ver qué hace Sean O'Malley. Pero yo considero que Sean O'Malley tiene el tema de la debilidad. Y debilidad física, no estoy hablando mental ni nada parecido, sino física. Sean O'Malley es uno de los tipos más confiados en esta división, pero la debilidad física a mí me dice mucho de él. Y yo creo que Chito, de alguna manera, con lo rudo que se ha puesto, puede ganarle. De hecho, Sean O'Malley lo vi coqueteando ahora mismo con Pierre Jan, y yo creo que Sean O'Malley no le gana a Pierre Jan. No le gana. Desde mi punto de vista, no le gana. O sea, es un tipo demasiado fuerte, demasiado duro. Físicamente no está preparado. Yo creo que tiene que fortalecerse mucho más. Entonces yo creo que esa pelea me hace mucha lógica, o una revancha también con José Aldo. Creo que ojalá y José Aldo aceptara una revancha con Chito Vera. No creo que lo haga, ya de hecho él aceptó una pelea con Chito Vera teniendo una diferencia de ranking bastante notable. Yo creo que no va a pasar, pero bueno, por ahí hay un montón más de peleadores con los que él se puede enfrentar. Esta división está prendida a fuego, pero qué bueno tener a un latinoamericano en el número 13 y además demostrando una superioridad como la que demostró en esta pelea. Solo espero de verdad que cuando vuelva a tenerla, no la deje ir. O sea, si puedes finalizar, finaliza, bro, finaliza. No lo dejes ir. O sea, aprieta. Yo tenía un socio que siempre me decía eso. Me decía, aprieta como si este fuera el último minuto de tu vida. Como si estuvieras colgado de un precipicio. Aprieta así. No dejes que se vaya. Piensa como que todo tu cuerpo es tu mente. Pon bien un triángulo, pon bien todo. Piénsalo así. Porque ya, vuelvo y repito, los killers solo necesitan una. Los killers solo necesitan una oportunidad. Los campeones
No se andan con rodeos, no se andan merodeando. Cuando huelen, van y matan. Es así. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Nice elbow. Oh, nice elbow. Elbow from Cheeto. Oh, and that opened up a huge gash on the forehead of Davy Grant.